Oye, aquí se encuentra uno de los grandes músicos. Ahí tuvimos la oportunidad de muy íntimamente, cuando salimos de Cubaico, el maestro por primera vez nos invitó. Y bueno, fuimos para su casa y formamos una descarga piano hasta las 3 de la mañana. Y aparte de ser uno de los grandes músicos que ha dado la música cubana, es una persona excelente, tiene una familia hermosa y es un maestro en su instrumento. Y su nombre es César López. Por favor, señores, aplauso. Aplauso, 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 aplauso. Vamos a usar entonces. Vamos a hacer un tema titulado Loco, pero te llamo. Micrófono para el maestro. Un micro para el maestro, ¿cómo hacemos? Un micro. ¿Es del maestro? Cuadra eso ahí. Vamos, que vamos a gozar. Póngase para el lado acá, maestro. Vamos a hacer un tema que el coro dice. Cuando me vean así, mamita, pásame la mano. Yo soy loco, loco. Ese es el tema. Se titula Loco, pero te amo. Y dice así. Gózalo a tu manera. Dedicado para las mujeres que esclavizan a los hombres. Cuando me vean así, mamita, pásame la mano. Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo. ¡Vamos, Wiro!
Aparte de quererlo mucho, un respeto increíble a uno de los maestros en su instrumento. Por favor, aplauso para Maestro César López. ¡Aplauso! Ayer me dijiste que venías a bailar con la verdad. Y yo dije, seguro César López tiene otra cosa que hacer y no puede aquí llegar. Me llamaste a las 5:30. Me dijiste que ibas a gozar. Y aquí se encuentra un aplauso, señores, porque vino a guarachar. Y si vino a disfrutar de la música cubana, esa que lleva por dentro ese blanco con sentimiento y banana. Y muchas cosas que has hecho y ahora me voy. Y ahora me voy a callar, porque quiero que ese instrumento suene y yo te voy a escuchar. ¡Aplausos, señores! Lo primero que voy a pedir es un fuerte aplauso para este gran maestro. ¡Aplauso! Que no solamente nos ha brindado su música en muy poco tiempo, también me brindó su amistad y para mí eso es una de las cosas más grandes. Te quiero con la vida. ¿Quieres decir algo? Ven, ven, ven. ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! Ya el niño está en la lista de mis amigos. Así que a gozar. Esto no me lo voy a perder nunca. Siempre voy a venir a
¡Aplauso! Oye, también está su esposa, la japonesa, que vino a bailar con el niño y la verdad, y a tomarse una cerveza. Ayer me dijo César López que si era hijo de artista. Yo le dije, no señor, si vengo de buena vista. Yo nací allá en 27 y 50, a dos cuadras de los bomberos. A mis amigos de buena vista los saludo, pues bien saben que los quiero. Porque yo soy diferente, porque vengo de la calle, porque no estudié en la ERA. Y también tengo un detalle, para la gente que me sigue y que me quiere. Siempre traigo la melodía con esta orquesta sabrosa que derrocha melodía, lo juro por la vieja mía. Y lo digo con manera, que viva nuestra generación de la música cubana, escuchando a los caballos. Tiene que seguir para adelante, yo como el elefante, lento. Yo canto para los niños y para la gente de antes. Lento, pero aplastante. Ahí lo dice todo el mundo, que soy como el elefante. Lento, pero aplastante. Avísenle a los cantantes que se pongan los guantes. Lento, pero aplastante. Que cuando subo al escenario, yo me voy a mirar que me aguante. Lento, pero aplastante. Y con la mano para arriba, todo el mundo y cantando, ¿qué dice? Lento, pero aplastante. Y con la mano para arriba. Lento. Aplastante. Y como dice Anice, lento pero aplastante, que ya no canto en la revés, lento pero aplastante, y como dice mi coro bueno, lento pero aplastante, y como dice mi coro bueno, lento pero aplastante, como Guido, lento pero aplastante, porque soy así, soy así. Ay, pero mami te quiero porque soy así. Como dice, mami te quiero. Y oiga como dice mi coro baranda, que está cantando un rumbero. Soy así. Como dice, mami te quiero. Amén, ando a te dice. Ven. ¡Aplauso! Señores, se lo juro que esto no se ensayó ni nada. Decidimos, por favor, aplauso para César López. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Grande entre los grandes. Gracias por venir. De verdad que sí. ¡Te quiero mucho!